Pues muy buenas noches y muy bienvenidos, como les acabo de decir en esa editorial que ustedes han podido escuchar y en este receso que hemos hecho de escasamente unos minutos para montar el set y que pudieran entrar aquí nuestros invitados. Les recuerdo, hoy es martes, es 2 de julio, estamos en lo que teoría es ya pleno verano, en teoría y en la práctica, pero que a la hora de la verdad, desde el punto de vista político, parece que estemos en pleno invierno, si por política se entiende o por los meses más, más capacidad política, más desarrollo de temas políticos hay, cuando siempre ha sido en verano cuando menos actividad política había. Pues no, en Benidorm suele pasar lo contrario. Ya el año pasado tuvimos el pleno agosto, creo que fue el día 1 cuando se firmó el famoso pacto entre los liberales y los socialistas, y ayer, día 1 de julio, pues también nos encontramos con la gran bomba de que, bueno, bomba en teoría. Ahora verán ustedes unos cortes de unos vídeos que les voy a poner, que además tengo un placer especial en ponerle esos vídeos, porque son vídeos que yo produje en esta misma casa y en este mismo sitio hace 7 meses, y que ya por entonces, pues claro, Leopoldito no sabía lo que decía, Leopoldito se volvía a equivocar y Leopoldito estaba, pues eso, alucinando, como vulgarmente diríamos. Bueno, ahora van a ver ustedes los cortes y verán que lo que está pasando hoy en Benidorm, pues de alguna manera, algunos ya lo anunciamos hace bastantes meses. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la salida, no solamente del Partido Popular, sino incluso a dejar su acta de concejal por parte del concejal, valga la redundancia, David Devesa. E incluso, pudiendo equivocarme, pero aprovechándome de que hoy me acompaña aquí, entre otros invitados, Manuel Catalán Chana, que fue alcalde de Benidorm durante bastantes años, voy, entre otras cosas, voy a preguntarle a ver si no es esta la primera vez en democracia en Benidorm que un concejal no solamente determina cambiar su posición o su estatus en el pleno, sino que incluso deja el acta y se va a su casa. Pero eso será una vez después de que les presente a los invitados y veamos el primero de esos vídeos. Pepe Martín, buenas noches y bienvenido, como siempre. Muy buenas, Leopoldo. Enhorabuena, porque hoy vas a demostrar que quienes conocemos de verdad esta tierra, cuando hablamos, hablamos con sentido común, que es el menor de los sentidos para los políticos. Y quiero resaltar una cosa. Hoy es 2 de julio. Según los expertos en economía, en este país que se sigue llamando España de momento, hasta el día de hoy, todo lo que hemos ganado es para pagar al gobierno. Correcto. A partir de hoy es cuando nos quedará algo en el bolsillo. Quería hacer ese matiz. Hay que emplearse a fondo entonces, ¿no? Manolo Catalán Chana, buenas noches. Buenas noches. Hay que emplearse a fondo a partir de ahora en intentar generar uno para sí mismo. Yo llevo intentando emplearme a fondo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo consigo. Y no me refiero políticamente hablando. Tal como está la situación económica de Benidorm, de la comunidad y de España. Esto está muy mal. Alfredo Agulló, gracias por estar aquí, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Me he aprovechado de tus vacaciones, no quería decirlo públicamente, pero sí. Yo me entero de que algunos cogéis vacaciones y digo, ahora os lo voy a fastidiar yo, aquí a trabajar un poco. Tenemos alguna semanita de vacaciones, que eso es real. Además, de alguna manera, cuando ayer tomé la decisión de invitarte, la noticia todavía no había saltado, son coincidencias, porque precisamente en uno de los vídeos que vamos a pasar, eres uno de los máximos protagonistas. Estás justo al lado del candidato David Devesa cuando él tomó la decisión de ser candidato, valga la redundancia, a la presidencia del Partido Popular. Javier Moreno, buenas noches. Tú Hola, te vas de vacaciones. Buenas, tú, no, sí. unos vienen, unos están y otros se van. Sí, y como es por eso precisamente, me gusta ver, como me gusta habitualmente ver la media botella llena, hoy hay noticias muy buenas que a lo mejor no las podemos tocar, ¿verdad? Pero porque bueno, sí, ya veremos conforme vaya desarrollándose. Pero, sí, la media botella llena funciona. El problema de hoy, os lo digo, es que tenemos tantos vídeos y tantos temas que no nos podemos centrar en algo que no sean los temas previstos. Pero sí, dicho sea de paso, hay dos noticias muy importantes. Una es el dato que acabamos de conocer, que el paro ha vuelto a bajar de una manera muy importante en toda España, en más de 127.000 personas, y eso es para que nos felicitemos todos. Y por otro lado, un dato que tampoco creo que en esta mesa sorprenda a nadie, y es que el AVE, Madrid-Alicante, con tan solo 2 semanas de vida, ya está demostrando ser mucho más rentable y mucho más eficaz que cualquiera de otros AVEs en España. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, el AVE Madrid-Málaga está trayendo muchísimos más
turistas a esta zona, ojo, a Alicante, porque el tramo Alicante-Benidorm sería para otro programa, pero insisto, que eso será otro programa. Hoy tenemos muchas noticias y muchos vídeos, y solamente por el respeto a nuestros técnicos y al trabajo que desarrollan nuestros periodistas, son esos los vídeos y esos los temas que vamos a comentar. Lo primero que vamos a hacer es ponerles un vídeo cortito de la noticia del día, y es el abandono por parte del concejal, todavía concejal hasta mañana, David Devesa, por un lado del Partido Popular y por otro del acta de concejal. Vemos ese vídeo y empezamos la tertulia. El concejal en el Ayuntamiento de Benidorm, David Devesa, ha presentado un escrito al presidente provincial del PP, José Ciscar, en el que comunica formal e irrevocablemente su voluntad de causar baja como militante del Partido Popular de Benidorm y dejar el acta municipal según el texto al que ha tenido acceso Noticias TV. Devesa explica en su escrito que hay personas que son del PP o del PSOE desde que nacen hasta que mueren, pero que este no es su caso y recuerda que tampoco el de Ciscar, porque proviene de un partido independiente en Moraira, con lo que espera que entienda mejor que nadie la decisión que ha tomado. Me siento totalmente incapaz de pertenecer a un partido en el que he dejado de creer por experiencia propia y por numerosos motivos. Así, Devesa considera que los partidos son una herramienta de cambio social, pero cuando se convierten en el medio de vida de unos cuantos a costa de muchos y se da la espalda a los ciudadanos encerrándose herméticamente en sí mismos, dejan de tener sentido. Al respecto, el edil añade que son muchos los ejemplos de políticos vitalicios en nuestro entorno sin ningún oficio conocido previo. En esta línea apunta que el partido acaba siendo concebido por los que llevan tantos años moviendo sus hilos a su antojo como un cortijo de unas pocas familias políticas o clanes, y que este es el motivo de que el PP de Benidorm esté cada vez más fracturado y a la deriva. Devesa, en el citado escrito, afirma que la opinión de la militancia no importa y recuerda un comentario en la sede provincial del PP en Alicante de un alto cargo que le dijo que lo de las bases y votar en asambleas era cosa del PSOE o de Izquierda Unida, que esto funcionaba piramidalmente como una empresa. El texto que ha preparado nuestra compañera Belén Richarte es mucho más extenso, pero como prácticamente todo el contenido de ese documento, ya lo he dicho yo, en la editorial, porque he leído aquí, no una editorial mía, sino una carta escrita, manuscrita, por el concejal David Devesa, que le ha dirigido al presidente del Partido Provincial en Alicante, José Ciscar, que no tiene desperdicio y que es durísima, y yo le pedí permiso al concejal para leerla y me dijo que, por supuesto, que además estaría encantado de que la leyera, y así lo he hecho en la editorial. Señores, el turno de palabra está abierto. Hay mucho que hablar, pero yo quiero las primeras intervenciones al respecto, con respecto a esta noticia. Bien, pues si quieres empiezo yo. Por supuesto, Manolo. Bueno, pues vamos a ver. Yo con el señor Devesa, con David, he tenido muchas entrevistas en privado. Hemos hecho alguna comida, alguna cena, y hemos hablado del futuro de Benidorm, que ni a él ni a mí nos gusta. Tú me has hecho una pregunta que yo te voy a contestar. ¿Es el primer político que deja el ayuntamiento después de dejar el partido político? Pues seguramente sí. Yo voy a decir una cosa. Es un craso error político de David Devesa si hace eso, porque eso es lo que le viene bien a los que están mal gobernando este pueblo. Voy a dar explicaciones. Cuando yo me voy del PSOE es porque ya no se podía aguantar ese PSOE, que quería echarme, porque voté en contra del trasvase del agua del Ebro. Después ha venido Zapatero, han venido desaladoras, todo mentira. Bueno, ha sido un escándalo. Pero yo me quedé allí intentando ser una alternativa, porque lo único que se va a beneficiar son el PP, de que va a tener un señor que va a entrar en la lista en su lugar. Concretamente Lorenzo Medina. Bien, que también es amigo mío, sí, lo correcto. Tengo que decir así, pero que... Es más, yo le he pedido esta mañana a Lorenzo Medina que haga lo posible por convencer a David Ferrer que siga en el ayuntamiento. David Devesa. Devesa, porque David Devesa sí que es futuro en este pueblo. Voy a hacer una transcripción. A mí me gustaría también complementarlo. Voy a hacer una transcripción de algo que he hablado yo con David Devesa, si estuviera aquí. Vamos a ver, él tiene 35 años como tenía yo cuando entré de alcalde. Él es empresario, igual que lo era yo cuando entré de alcalde. Es un hombre con una preparación universitaria, igual que lo soy yo. Él habla inglés. Él tiene las manos limpias como las tenía yo y como las tengo yo. Es muy importante. Y él tiene una capacidad intelectual para poder ser alcalde de mi pueblo. No un cateto con boina como tenemos aquí, que hoy puede estar en Relleu y mañana puede estar en donde haga falta para comer a final de mes. Pero yo le pediría, y lo digo públicamente, lo he dicho en la radio David Devesa, en el momento que él deje el acta de concejal, políticamente hablando,
porque la política hay que hacerla, no aquí, en la televisión también, pero hay que hacerla en el salón de plenos, en la calle, en contacto con la gente. Se va a diluir como un azucarillo, porque ya no va a ser protagonista. Eso es importante. Porque ya, ojo, Vamos, termino. Porque ya las ruedas de prensa las tendrá que dar o en el Hotel Poseidón, en una cafetería, pero no en el Ayuntamiento de Benidorm. Yo pienso que debe seguir, porque él es una auténtica alternativa de futuro, sí, en este pueblo. No, es una posición, pero yo, como hemos hablado aquí mucho de que el bipartidismo lo tiene contado el tiempo, pero claro, tiene contado el tiempo, sí, aparecen líderes. Devesa es un líder que fuera de ese campo marcado por el bipartidismo, con el cual tú parece que estás jugando con mucha razón, porque así ha funcionado. No, yo quiero decir fuera que yo no juego a nada, porque no voy a volver a ser nada en este momento. Me refiero a que tú, al ver que él sale fuera de ese marco, que sí, es el que ha funcionado, se anula. No, no, yo no, al revés. Pasa por un desierto que puede ser muy duro. Claro. Bueno, pero ese desierto, si él tiene gracia, acordaos que yo le llamé el flautista de Hamelín, porque tenía un poder de convocatoria, sí, sí, y él me lo aceptó. Acabo de saludarle, me he cruzado con él mientras venía aquí, nos hemos hecho un gesto porque estaba hablando por teléfono. Yo creo que ese es el camino para que se renueve la política. Totalmente equivocado. Gente valiosa. Bueno, vamos, mira, Alfredo, porque tú has sido también muy partícipe de todo esto, ¿no? Sí, yo he estado con número 2, número 3, más muy cercano a David en la candidatura. Candidatura a la Asamblea, presidencia de la Asamblea del Partido Popular en Benidorm. Yo entiendo lo que está diciendo Manolo, entiendo que Manolo es un político de una larga distancia, y entonces tiene sus razones para decir eso, pero yo considero que David es una persona íntegra y no va a estar de concejal representando a un partido, sí, con el que no se siente identificado. Él mismo lo dice en su carta. Entonces, a mí me honra, yo alabo el hecho de la integridad de David, no solamente en sus comentarios, sino también en sus actos y en sus actuaciones. Y esta es una de ellas. Estamos hablando de la... Considero que es una persona íntegra. Sí, que efectivamente, sí, puede ser que políticamente no sea una decisión correcta en cuanto a que no va a poder celebrar ruedas de prensa en el Ayuntamiento. No. Sí, pero él no representa o no se siente representante del Partido Popular que actualmente le ha dejado sin posibilidad de presentarse a la Asamblea. Eso estoy completamente, perdóname un momento, sí, de acuerdo con eso. Él no está de acuerdo con el PP porque no le ha permitido inclusive el PP democráticamente llegar a poder hacer un cambio. Igual me pasó a mí. Pero es que si él deja el acta de concejal, y ahora voy a poner un ejemplo de otra persona, él ya no va a tener el protagonismo que puede tener siendo concejal, porque presentando alternativas en el pleno y diciéndoles, señora Amor, señores del PP, señores del PSOE, esto puede ser así, 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 se va a diluir como un azucarillo, porque luego es muy difícil. Sí. ¿Quién está tomando protagonismo más que nunca? Y el mejor ejemplo es el señor Ferrer. Dejó el PSOE y está siendo una alternativa, que él, que también tendrá otras opciones políticas, pues las va a saber aprovechar estando ahí dentro. Y tercero, si David Devesa, y ahí es el gran fallo que veo yo, ya se está hablando de él como el posible líder de una candidatura que en estos momentos ya tiene el 17% a nivel nacional, entonces siempre dirán que lo de la integridad es un poco menos. ¿Quién lo pueda pensar? Yo me considero una persona totalmente íntegra y yo me fui porque no aguantaba el PSOE, pero seguí en el ayuntamiento y ahí están los plenos y están las actas y las alternativas que di. No me sirvieron para poco, pero decir la verdad con el tiempo es buena. Pepe, yo creo que quien lo tiene complicado a partir de ahora en Benidorm es el CDL, es el PSOE y es el PP. Bien. David Devesa no tiene nada que perder. Los medios de comunicación estaremos abrigando lo que estábamos esperando que sucediera. Esa carta de ayer, yo cuando la leí, le mandé un mensaje, un SMS a David, y le dije, los hombres grandes hacen lo que tú acabas de decir. Por una razón, porque anoche, yo que no vivo en Benidorm, me sentí benidormense a nivel político, porque estoy convencido de que hay miles de personas, sí, que en este momento se identifican con la acción de David. Da igual que esté en un pleno, que vaya a una radio, que deje de ir. En este momento, la pauta del futuro a nivel social y político en los pueblos la vamos a marcar las personas. No como antaño, que los políticos teníais un poder
que ahora poquito a poco os habéis ido minando, y no te incluyo porque tú hace muchos años que ya no eres político en activo. Se acaba ese chollo que han tenido los políticos. Y esto, el azucarillo que hablabais, fijaros, no, lo he dicho yo. Diluye, pero en el vaso del PSOE, en el caso de Benidorm, CDL, y en el caso del... Yo quiero haceros una pregunta a los cuatro y decir también, mi opinión es que David Devesa en este caso creo que obra en consecuencia, porque estoy seguro, y no, bueno, me he equivocado pocas veces aquí haciendo predicciones, en muchas me han tachado de loco, pero luego a la postre han dado resultado. Yo creo que David, en sus propuestas personales de futuro, le tocaba lo que está haciendo. No solamente, por supuesto, marcharse de un partido que le ha puesto todas las trabas del mundo, sino incluso dejar el acta, porque me da la sensación de que forma parte de la estrategia de futuro. Y además yo creo que va a ser bien visto por parte de la ciudadanía. Ahora bien, también le doy la razón a Manolo en cuanto que desde fuera, primero, le hace un flaco favor al gobierno en su conjunto, porque él desde el partido no adscrito seguramente alentaría la posibilidad de que alguien más se uniera a ese partido no adscrito. Claro, y ya no habría mayoría absoluta. Ya no habría mayoría absoluta y las cosas podrían cambiar, no dentro de dos años, sino hoy. Pero dentro de dos meses. Hoy, porque a Benidorm le hace mucha falta que las cosas cambien hoy. Pero claro, hay que respetar. No, quería haceros una pregunta a los cuatro. Sí. Y vamos a proyectar dos vídeos de 30 segundos. Pero primero, con esta actuación de David Devesa, ¿el Partido Popular de Benidorm, que ya olía a muerto, está prácticamente enterrado? Mira, como afiliado del Partido Popular, que lo soy, sigo siendo y que voy a seguir siéndolo, creo que el Partido Popular aquí pierde un político de una talla enorme. Pierde una cantidad de votos en Benidorm exagerado. Pierde una capacidad de renovación que yo no la había visto antes. Entonces, quien más pierde con esta decisión es el Partido Popular. Es lo que he preguntado. Es lo que he preguntado. Absolutamente de acuerdo, absolutamente. Perdemos, porque yo me sigo considerando del Partido Popular. Yo sigo considerándome del Partido Popular, entonces no puedo decir pierde el Partido Popular, sino perdemos en el Partido Popular. Cuidado que en su carta David Devesa no solamente hace alegaciones de por qué se marcha del Partido Popular local, sino que también le dedica un folio durísimo a la gestión de Mariano Rajoy a nivel nacional. Cuidado, que también lo incluye. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, y no lo he leído, lo que dice David y con lo que acaba de decir aquí mi... Alfredo Agulló. Pero sigo diciendo lo mismo. La estrategia buena para la alternativa, porque es verdad que el PP y el PSOE, los dos, están muy machacados y van a bajar mucho en el futuro, es crear la alternativa desde dentro. Bueno, y procurar que no haya mayoría en el Ayuntamiento de Benidorm. Y eso, personas cercanas a David Devesa lo pueden conseguir. No, entonces, eso es lo que habría que hacer. Pero el Ayuntamiento como de Benidorm, lo veo yo, como lo veo. Ya, pero quiero hablar también. Sí, yo, o sea, el Ayuntamiento de Benidorm, vosotros creéis que está estabilizado y no está. Yo de verdad que pienso, y mira, me alegro de decirlo hoy, que es mi último día, de que... Adelante. No, de verdad, se me ha ocurrido una imagen de mi tierra. Están jugando al socatira entre Gemma Amor y Agustín Navarro. Y una de las buenas tácticas en un equipo de socatira fuerte es darle cuerda al otro, ¿no? Sí. Y yo pienso que Navarro le ha dado demasiada cuerda a Emma. Tanto que cuando tire se va a pegar de bruces. Bueno, yo creo que ya... Es mi manera de enfocarlo. Vamos a ver, pero es que quiero responder a... Ah, vale, a perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, en cambio, claro... Yo entiendo que tú eres un animal político y crees que todo está centrado en el pleno. Yo he estado en muchos plenos y te he oído y eres un gran orador y comprendo. Como periodista quiero decir, pero la calle es lo que hay que ganar. Claro. Y luego aquí los... Pero la calle no ha estado nunca tan caliente como hasta ahora, gracias a este programa. Pero quizás David Devesa acepte una oferta mía para convertirse en tertuliano de esta casa fijo y tenga más protagonismo aquí que en el propio pleno. Puede ser tertuliano, sería muy bueno. Ya se lo ofrecí ayer y la respuesta os dejo a vosotros que lo penséis. Hombre, yo encantado, mira, dile que de momento, como yo me dejo por vacaciones, oye, aquí tiene un sitio. Y además hay otro señor, asesor personal del alcalde Agustín Navarro, como si fuera mi segundo padre, que se jubila dentro de 14 días y también me ha aceptado volver como tertuliano fijo a partir de ese tiempo. Me alegro. O sea, esta tertulia va a crecer yo mucho. No es que esté contra tú, precisamente ese tertuliano distintas. Esta mañana estaba tomando café con Gemma Amor. Gran debe estratega. Ser de partiendo quiero, si me estrategias. Lo permitís, si me lo permitís todo, porque el tiempo corre, quiero poneros dos cortes de mi editorial. Atención, es importante. Día 1 de enero de este año. Han pasado casi 7 meses. ¿Vale?
Es importante la fecha, ¿eh? Porque si las cosas se dicen ayer, tiene un mérito. Si se dicen hace 7 meses y alguien incluso te cataloga de medio loco, quiero que el realizador me ponga esos 2 cortes de mi editorial, los vemos seguidos los 2 cortes y analizáis lo que yo digo en esos 2 cortes diferentes de la editorial del día 1 de enero. Más de medio año. Pero ya les adelanto que pase lo que pase en el Partido Popular de Benidorm, o gestora en el mes de enero o elecciones en marzo, que no las habrá, el siguiente capítulo del Partido Popular ya está escrito y es de todo menos un cuento de paz y esperen cualquier final menos uno feliz. Ya les digo que el año 2013, a nivel de gobierno municipal, va a ser una completa fiesta. Ni Partido Socialista ni Partido Popular van a terminar el año con todos los concejales con los que lo empiezan. Mi predicción, guarden este momento, 2 bajas por partido y en uno de ellos 3 y quizás 4. Se admiten apuestas. Por cierto, antes del verano, y esto está confirmado, además de un extenso grupo mixto, algún que otro concejal del Ayuntamiento de Benidorm estará liderando una nueva formación política. Me cansé de decir en este programa que el Partido Popular no celebraría nunca una asamblea en Benidorm mientras hubiera como candidato alguien que al aparato no le interesará. A los hechos me remito. Ahora hago otra predicción. Fuera David Devesa del Partido Popular, no se sorprendan ustedes que a 1 de septiembre haya asamblea del Partido Popular para elegir nuevo presidente. Eso sí, con un solo candidato y todo absolutamente preparado. Por lo tanto, me llamaron loco, me llamaron de todo. Ni ha habido elecciones, ni las habría habido mientras David Devesa hubiera querido ser presidente. Le dije a David Devesa en este programa, no una sino varias veces, que nunca sería presidente del Partido Popular. También me lo negó. Entiendo que no podía hacer otra cosa. Me lo negó. Y luego, por otro lado, yo les hice unas predicciones el día 1 de enero, cuando todavía no se había marchado nadie de su partido. El día 31 de enero se marchó Juan Ángel Ferrer del PSOE y el día 1 de julio se ha marchado David Devesa del Partido Popular. Dije que mi predicción eran como mínimo 2 de cada partido, pero estamos a mitad de año, ¿eh? Estamos a mitad de año. Y también dije que a principios del verano alguien de los que ocupan los sillones del Pleno estaría liderando otra formación política. Me puedo haber equivocado tan solo en unos meses. Pero cuando termine el año 2013, lo que yo dije el día 1 de enero, se habrá cumplido todo. Señores, queda abierta la tertulia, a ver qué opinión tienen. Una cosa veo yo, siguiendo un poco esta línea que tenemos, hay que darse cuenta de que no es la calle versus el pleno, sino que hoy hay medios nuevos de comunicación que están haciendo un gran impacto. Y ahí es donde estamos con los WhatsApp, todas esas historias. Más oposición que la y eso es muy importante. Si eso lo domina, de verdad que gana. Lo estamos viendo hasta en... Alfredo, última intervención de cada uno. Obviamente yo me alegro de que vayas a fundar Astro Canal, que va a ser la nueva... Yo dije en este sillón, yo dije a Gemma Amor que sacaría tres concejales un mes y medio antes de que ni siquiera se hubiera presentado. No me equivoqué, sacó 3. Por eso te lo digo. ¿Te acuerdas, no, Manolo? Sí, yo ante la gravísima situación económica, a ver si me dices qué números van a salir en la primitiva europea, porque a lo mejor podemos arreglarlo todo. Te lo voy a decir, pero no en cámara. Sí. Así no lo repartimos tú y yo. Es el 24, ¿no? No te digo trigo por no llamarte a Rodrigo. Tendrás buen jamón. Estabas comentando buen jamón y buen vino. Estabas comentando las redes sociales. Estabas contando las redes sociales. Efectivamente, yo llevo desde anoche que vi la noticia hasta esta mañana entrando en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, tal. La gran mayoría apoya a David. Hay una pequeña parte del grupo de David que dice, ¿por qué no contó con nosotros para tomar esta decisión? ¿Por qué no ha contado con nosotros para tomar esta decisión? Es complicado también. Claro, lo que pasa es que esto es una decisión personal, no es una decisión de grupo. Sí. Yo sí que me gustaría dar mi opinión en ese sentido. David ha decidido personalmente que no comulga con determinadas cosas y él se va del Partido Popular. Ojo, en su escrito deja bien claro que es siempre en defensa de los militantes. Exactamente, independientemente del grupo. Deja bien claro en su escrito que si él hubiera querido de manera personal aprovechar los cargos que le ofrecieron a cambio de rebajar la insistencia, los hubiera tenido. Y él siempre dijo que ni hablar. Me parece muy bien. Soy testigo de esas ofertas. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Si David Devesa se propone ser alcalde, lo será, sin duda. El PP y el PSOE de Benidorm, ellos mismos se están sembrando la fosa de su sepultura. Está clarísimo, van a pasar a ser residuales.
Yo no sé si al final los vecinos se movilizarán o no se movilizarán, pero yo sí que veo claro una cosa, es decir, hay una opción política a nivel nacional con mucha fuerza que viene emergiendo, que uno de sus, lo digo porque parece ser que podía terminar en UPyD. Se comenta. Uno de los requisitos para aterrizar en UPyD, desde el partido que sea, porque estar descontento, es irte del ayuntamiento o la administración donde estés. Este paso es una opción. Es lo que hizo Rosa Díez cuando, siendo la número uno en Europa, dimitió del PSOE y al cabo de unos meses montó su propio partido. Yo lo que veo es que... Por lo tanto, es lo que se comenta. Pero nosotros aquí no estamos ahora para hablar de eso. Además, porque tengo mucho respeto a María José Sánchez, que hoy es la líder de UPyD en Benidorm, sí, y que me parecería incorrecto hablar de eso. Se haría un flaco favor a David de Besa si se le está ya planteando como que va a ser el líder pasado mañana de un importante, para mí también, seguramente el único partido que puede ser alternativa ya a corto plazo. Sí, sí, está claro. Pero se le haría un flaco favor. Pero por otro lado, yo sigo insistiendo, querido Javier, en que la política, nos imaginamos a un político que no tenga tribuna en el Parlamento o en las Cortes Valencianas y que quiera hacer por libre la política desde su casa, eso es casi imposible, porque aquí en Benidorm no hay medios de comunicación. Y quiero decir más, como a los grandes medios de comunicación de esta provincia les interese cargarse a David de Besa cómo se cargaron a Manuel Catalanchana, no saldrá ni pagando en los periódicos, porque yo en el Información ni pagando pude salir. Y como los políticos sigan insistiendo en cargarse esta televisión, se la cargarán también. También, y entonces no habrá nada. Entonces no habrá porque nada. Nos vamos ya, señores. Es lo que yo le he dicho hoy en mi editorial al señor Agustín Navarro, que la única manera de pararme a mí no es con una demanda, es o que me encierren a mí o que me cierren la tele. A mí sus demandas no me asustan, claro, ni una ni 20. Claro. Yo no voy a bajar el tono de estos programas, porque estos programas, le gusta al señor Navarro o no, como tú acabas de decir indirectamente, tienen mucho más protagonismo mucho más socialmente que un pleno al que no va ni Dios y en el que solamente van los acólitos. Señores, nos vamos y precisamente a la vuelta de publicidad vamos a mostrarle un vídeo, como no podía ser de otra manera, que hemos preparado en la calle, preguntándole a los ciudadanos que qué les parece esa demanda que amenaza el alcalde que me va a presentar a mí y a este programa. Vamos a escuchar qué dicen los ciudadanos, pero eso será a la vuelta de publicidad.